Tenemos un minuto de meditación. Página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas percepción de lo profundo. También el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. En el inicio, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya el Bodhisattva Mahasalva. ¿Cómo debería un hijo? un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área balokitesvara e bodhisattva Mahasalva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición, la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento ni origen ni cesación ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. Todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya kitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean, Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, maras, condiciones, las direcciones negativas. Lo que sucede debido al karma del pasado y las condiciones inmediatas sí, todo que se que que se apacigua. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga que usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen que se apacien que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Hacemos el ofrecimiento de mandala. <coughs>

Dronapenji Sankyendu Bhajju Sankyendu Bhajju Chalansokhi Chalankha Sankyendu Bhajju Dhani Khyasuchi Sankyendu Bhajju Chalansokhi Chalankha Dronapenji Sankyendu Bhajju Tratemos de establecer una buena motivación. Que por escuchar estas sagradas enseñanzas, ojalá podamos alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. ¿Mm? ¿Mm? tā sāmba sāna sādāna māyā sānsi, sāmba mēna sādāna māyā māyā sani, tā tsonga wādi tēr suna wāres. Nē, kāndēs. Sāmba sāmbu chungusuna, sāmba sāmbu yu nā. Sāmbu yu suna, nē, sālamga wāndu za yu wās, sāmbu yu wāres. La Amazon, Kappa, la Amazon Kappa tiene una estrofa que dice, cuando se cultiva el buen corazón, la bondad, entonces esto nos lleva por el camino para alcanzar rápidamente los logros de tierras y caminos. Pero si se mantiene una mente negativa, entonces, por más que tengas conocimientos, por más que sepas y conozcas con detalle lo que son las tierras y caminos, jamás podrás alcanzar esos logros. Cuando se habla de tierras y caminos, se refiere al proceso por el que uno va pasando, en los niveles de logro que uno va alcanzando. Pero dejemos a un lado esas tierras y caminos, es decir, esos logros. Dejémonos a un lado. Ahora mismo, como seres humanos, debemos de ser bondadosos, mostrar esa bondad con nuestra propia familia. Hay que reconocer que una mente bondadosa tiene enormes cualidades y nos trae enormes resultados. ¿Sí? <hobitation> 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 <hobitation>

Le encanta bromear contigo, que no te vayas a enfadar cuando esos pequeños <laughs> comentarios. Todos son bromas. <laughs> bueno, entonces, aunque de palabra nos salga de la boca, salga muy fácil decir sí si una mente bondadosa, amor, compasión, decirlos es sencillo. Pero decirlos y que en realidad nuestra mente no cambie no se transforme, pues entonces no tiene mucho sentido decirlo y no aplicarlo en nosotros. Por eso, aunque estemos aquí a lo mejor con la idea pues de escuchar una charla o a lo mejor con la idea de escuchar enseñanzas budistas, por ejemplo, sea cual sea la idea por la que estamos aquí, debemos de tratar de que estos consejos o estos esto como tú lo veas, estos consejos o estas instrucciones, tratar de ya aplicarlos en nuestro día a día. El, hay cosas que ya podemos ir aplicando, que ya podemos ir haciendo. Entonces, hacerlas. Nosotros no cabe duda que queremos ser felices, deseamos la felicidad. Pero también debemos darnos cuenta de que la felicidad no proviene de las cosas externas que puedas tener. No se genera por... Aspectos de afuera, externos, sino que la felicidad la estamos creando nosotros mismos. Entonces hay que ir creando aquello que nos lleva a ser felices. Uh -huh. <laughs> Porque bueno se está tratando de eh, por parte del ama está tratando de dar unos consejos dentro del de su propio conocimiento, esforzándose por dar consejos auténticos consejos que sean útiles y luego se ríe un poco porque y, en, y luego Karen lo está traduciendo con esa voz lo más fuerte que puede y nosotros a lo mejor sí los escuchamos y cuando los escuchamos ya desde el momento en el cual estamos escuchando con atención ahí ya se está abriendo una posibilidad estamos como entrando hacia ese camino pero si solo escuchar se queda en sí sí tienes razón sí 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 pero nuestro nuestra conducta nuestra mente se queda exactamente igual pues entonces no estamos aprovechando estos consejos claro que la, la verdad es que cada uno es completamente Libre, pero si estáis encontrando alguna utilidad que os pueda ayudar a mejorar, pues hay que hacerlo. Y Geshe-la no quiere decir que no estemos mejorando nada, simplemente nos está volviendo a recordar la importancia de ya hacer algo en, mm. nos, en, a, hacer algo en nosotros, aplicar estas, estos consejos. Mm. Uh -huh. vuelve a decir que se la asegúrate de decir me dice de que si si lo están haciendo o no si vuestras mentes están cambiando o no dice que se la yo no lo sé pero yo digo en general pero pero que realmente lo hagan o no lo hagan cada uno sabe, pero y tratando de ir transformando esa mente. ¿Sí? Porque porque aunque nosotros 100% de estas instrucciones pues en su totalidad no la podamos llevar a cabo, sí que una dos cositas sí que ya están en nuestras manos aplicarlas. ¿Cómo?

<coughs> ¿Cómo? Entonces, dos, tres cositas que podamos ir haciendo, pues sería, por ejemplo, si de normal somos personas que nos enfadamos con mucha facilidad, pues sería tratar de enfadarnos menos. Si, por ejemplo, por estar escuchando... Por ejemplo, si por estar escuchando esta, esta charla, tú dices, bueno, pues tiene toda la razón, el enfado no es nada bueno. Entonces ya con ello tratas de por lo menos enfadarte menos seguido o enfadarte un poquito menos. Eso significa que ya estás haciendo algo, que ya hay algo que está transformando, hay, hay un cambio dentro de ti. Así como hablamos del enfado, pues también lo podemos aplicar con otras emociones negativas, como puede ser el apego la envidia el orgullo y es que estas emociones negativas o aflictivas son las que más daño nos hacen entonces si podemos hacer que por lo menos ya no sea tan fuerte el orgullo por estar escuchando por estar escuchando enseñanzas incluso lo podemos ver ah pues esa persona desde que va a las charlas ya es menos orgullosa o decir, bueno, desde que va a las charlas ya se enfada menos. Y, y es que cuando, en el momento en el que hay ese pequeño cambio, no está diciendo que desaparezca el enfado, el orgullo y todo ello, pero ya cuando disminuye el mero hecho de que disminuya, ya nos está ayudando a ser feliz y estamos mejor. Entonces, el orgullo solo nos crea más enemigos. El enfado también nos hace más enemigos.

Que esa relación de familia sea una relación do en donde haya tolerancia, paciencia, amor, cariño. Y dice que es la. Dejemos a un lado el Dharma, el aspecto religioso, todo eso. Porque a veces, claro, cuando estamos hablando en el contexto religioso, también es verdad que estamos hablando de, un, de unas prácticas muy elevadas. Pero ya lo que ya está en nuestras manos ir haciendo es y cultivando esas cualidades como el amor, la paciencia, la, la compasión, que a la mejor vale, a la mejor nuestra compasión y nuestro amor está mezclado con el apego, vale, estará mezcladito, pero aún así ya por el mero hecho de estarlo cultivado, aunque sea un poco mezclado con apego, nos está haciendo felices, hace felices a uno mismo y también contagia a otros, a encontrar, a, ayuda a otros también a ser felices. Y observarse a sí mismo, porque los defectos que tengamos o no, cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno tiene que observarlos, porque muchas veces sucede que tenemos un defecto y lo queremos, queremos ver como una cualidad, como por ejemplo enfado. Es un defecto, pero ver que el enfado es como una cualidad que hay que enfadarse, que vale la pena para que me respeten, etc. Es absurdo, porque con ese tipo de actitud, solo te haces a ti mismo infeliz y haces infelices a los demás mm -hmm. por eso el cultivar cualidades como la paciencia y todos ellos valen la pena mm -hmm. sōsōm chīk chē, nī chē, sōm chē 야르 yā rō, yā rō, yā rō, rō yō sō rēs, kōmbē āngi, rō bā, nī, mōnsi tīkba sāyā rā dāgā rēs, tīkba chīk sā, tīkzi chīk chē, tī yā gō rā chōngsō nā, yā ngyō chē, 네 ngyō 쇼는 tīkzi chē, mā rō mā rō rō yā rō sō, <gülüyor> 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 la felicidad la construimos nosotros y hay que saber cómo irla construyendo, cómo irla creando. Y hay que observar. Observarnos, observar nuestros defectos, observar nuestras emociones aflictivas, nuestros engaños. Y hay que observarnos, conocerlos. Y también en relación a los demás, hay que buscar, procurar beneficiar a los demás. Si no podemos beneficiarles, no hacerles daño, nunca hacerles daño. Y si una persona nos hace daño, practica la paciencia. A veces empiezas con una cosita de nada, luego dos, luego tres, y poco a poco, conforme vas aplicándola, cada vez vas mejorando en tu habilidad de ser paciente. Y cada vez vas haciendo más y más y mejor y mejor, mejor. Es igual que cuando cometemos acciones negativas. La primera vez que mentimos, nos salió muy bien la mentira nos salimos con la nuestra, pues ¿qué pasa? La segunda vez volvemos a mentir y cada vez nos salen mejores las mentiras y mentimos y mentimos y mentimos y somos mejores mintiendo. Pues así como se van creando esas negatividades y mejoramos en nuestra habilidad en crear acciones negativas, pues también nuestra habilidad para ir creando acciones virtuosas sigue en ese mismo proceso. Empezamos con una cosa, luego ya son dos, luego ya son tres y poco a poco va a ir mejorando. Entre más lo vamos cultivando, vamos mejorando. Y de esta manera, pues es que si somos personas pacientes, aunque nos encontremos con alguien que nos diga cosas, que nos haga daño, no nos va a afectar, no va a alterar nuestra mente en nada. Y vamos a poder mantener ese estado mental de felicidad. Así que es una maravilla esta cualidad. Y dice que es como si hubiera un fuego y que nosotros no permitimos que que arda o hay una cosa que puede arder pero eh, la paciencia impide que ese fuego pueda arder entonces son ojalá que puedan cultivar estas cualidades en vuestra vida y

Lo importante es que, volviendo a recalcar la importancia de ser buenas personas, de desarrollar esa bondad, de desarrollar esa paciencia, esa tolerancia, todas estas cualidades virtuosas. Porque si cada uno de nosotros lo, lo analiza, lo piensa, son de mucha utilidad, nos ayudan muchísimo. Y nos ayudan mucho. Y eso hay que reflexionar cómo estas cualidades. Nos ayudan a que nosotros estemos bien y a que los demás también se encuentren bien, porque también se contagia ese bienestar. De lo contrario, aunque estemos escuchando sobre el amor, sobre la compasión, sobre todas estas cualidades, si nosotros no nos estamos esforzando en cultivarlas en nuestra vida, pues no. no estamos aprovechando esa oportunidad, no estamos realmente haciendo algo provechoso con ella. Ni ta kasin ta mangbo la ma ning bar sha jure kamera yo no kanda ta kame de ne su 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 ge na cha wa mo yin ba ta mo yin se te ge bu re sam de ge me sem bu zu do sem re ji ju yo mo sem re she ne pen da do mi do ta ge sem re she Y esto ya lo habéis escuchado la mayoría de vosotros que han, han venido en, en otras ocasiones, pero también vale la pena recordarlo. Cuando tengamos problemas, cualquier tipo de problema, recordar que es el resultado de nuestras acciones. En el pasado creamos una acción negativa, una acción mmm, no virtuosa, y como resultado de esa acción, pues es el problema que tenemos. Entonces, entonces el problema ya está ahí. Así que, ¿para qué agobiarnos con ese problema? ¿Para qué encerrarnos en el problema? ¿Para qué preocuparnos? Y pensarlo, realmente darnos la oportunidad de pensar si me preocupo me sirve de algo o no me sirve y ver realmente ver cada uno pensarlo si me preocupo que soluciono algo se, se resuelve algo o no <laughs> por eso es mejor ante esas situaciones ser una ser persona en vez de estar agobiadas en el problema,

Ya entramos en el tema que es la. El primer, eh, que es la generosidad. Entonces, la generosidad ya lo estuvimos hablando en la clase anterior. La generosidad significa una mente que desea dar. Es el dar. Y también estuvimos hablando de la diferencia que existe entre generosidad y la perfección de la generosidad. ¿Sí?

estuvimos hablando entonces de esta diferencia entre generosidad y perfección de la generosidad cuando hablamos de perfección de la generosidad se refiere a bueno la perfección de la generosidad en el continuo mental de quién lo encontramos pues de los arias bodhisattvas que entran en la primera tierra a partir de entonces obtienen la perfección de la generosidad pero aunque todavía nosotros no estemos en ese nivel sí que podemos llevar a cabo prácticas de la perfección de la generosidad y no recuerdo bien si lo, lo hablamos la clase anterior o no pero es muy sencillo cuando nosotros hacemos un acto como puede ser ofrecer una varita de incienso al altar o cuando le damos unas monedas a una persona que está pidiendo en la calle, si en el momento de hacer ese acto de generosidad, generamos una motivación que dice, pues lo estoy haciendo para el beneficio de todos los seres, que todos los seres se beneficien y que todo para el beneficio de todos los seres que pueda convertirme en un Buda. Entonces, por la motivación, por el tipo de motivación, ese acto de generosidad se convierte en un acto de la práctica de la perfección de la generosidad. Como veréis, la motivación tiene mucha importancia. Dice que la <laughs> porque de comprar incienso muchos lo compran. Uh -huh. Porque se compra el incienso y si compramos el incienso pues para que para ponerlo en casa y así en casa pues pueda oler bonito mi casa entonces tú pones el incienso y vale lo pones y sí te deja un olor bonito o no, hay algunos que no te dejan un olor bonito, pero el caso es que no pasa más que dejar un olor agradable y que a lo mejor bueno te gusta, pero solo estás solo es un olor. Uh -huh porque el acto ya se ha hecho poner la varita de incienso. Pero si nosotros lo hicimos para que la habitación o la casa oliera bien, pues se queda la pones, huele bien la casa y se acabó la acción. El trabajo ahí quedó. El dinero que te gastaste ahí se quedó. Pero si tú al momento de comprar el incienso dices, lo estoy comprando para que para ofrecerlo a las tres joyas para entonces ya es otra motivación con la cual lo estamos haciendo. <laughs> hay un incienso eh, que se llama lumpo. Es un incienso que ayuda a poder dormir. Entonces, pues claro, hay quienes compran el incienso con la intención de poder dormir a gusto. Y claro, y si duermen a gusto, perfecto

lo pensamos, pues, ofrecer, hacer como un pequeño ofrecimiento y lo ponemos, un ofrecimiento a las tres joyas. Entonces, pon, pon, ya hemos comprado el incienso, hemos, lo hemos puesto y, claro, nos va a dejar un olor agradable en la habitación, pero no solo se queda en un olor, es un ofrecimiento. Y si lo hemos ofrecido con la intención, pues, para que. Eh, me vaya bien en el futuro para que tenga un buen resultado en el futuro, entonces se convierte en la causa para que en el futuro puedas especialmente si estás pensando en las vidas futuras para que tengas un buen renacimiento. Uh -huh. Pero aún así, aunque la motivación sea para tener un buen renacimiento, sigue siendo una causa para el del samsara. Uh -huh. Claro que por hacer este tipo de acción el resultado va a ser

La varita de incienso la ofrecemos con la intención de que ojalá pueda alcanzar la liberación. Que ya estoy cansado de estar en el samsara, ya basta de tanto samsara. Es que yo quiero ya liberarme por completo del samsara. Y que con esa intención tú ofreces tu varita de incienso. Entonces, esa acción se convierte en causa para alcanzar la liberación. Por lo tanto, esa simple acción también nos ha llevado a acumular una enorme cantidad de méritos. Y esa acción nos está llevando a que algún día realmente nos liberemos del samsara. Digamos ya, ya basta de ese samsara.

con el deseo de para poder beneficiar por completo a los seres para el beneficio de los seres pueda convertirme en un Buda, entonces ese acto, ese ofrecimiento de esa varita de incienso se vuelve una práctica Mahayana. Y por lo tanto, los méritos que estamos acumulando con esa acción son muchísimos, muchos muchos méritos. El incienso, si os dais cuenta, el incienso es exactamente el mismo, una varita de incienso. La cantidad que hemos ofrecido es una varita de incienso. Pero la diferencia entre el resultado o lo que estamos acumulando entre más grande o más pequeño es de acuerdo a la motivación con la cual hacemos ese acto. Entonces, mm. si nosotros hacemos mm. ese acto con. Con, to, con estas. son diferentes motivaciones. que van de más básica hasta la más grande, pues dependiendo de la motivación ese es el resultado que también vamos a obtener. Eh, kanga ya buda. Eh, kibuz dogiyoruz. O da nti ya buda kibugi gödü durdan şen gubures ta da de kulun de tuşen kondu mazumnanı sanjesa de gözü susunamşi nosotros pues queremos estar bien y queremos ser felices pues hay que saber la manera de crear las causas para ese bienestar para esa felicidad la motivación nos ayuda a dirigir nuestras acciones y a conseguir ese bienestar y esa felicidad y si nuestra motivación está dirigida hacia la budeidad, pues ese acto nos va a llevar a, la, a alcanzar la budeidad. Siempre y cuando no nos enfademos, porque recuerden que el enfado destruye la virtud. Pero si no hay enfado, ese acto te está llevando a alcanzar el estado de budeidad. Como <laughs> uy, casi se ahoga con la broma. Y dice, <laughs> y dice <laughs> bueno, esto que hemos explicado, dice la toda esta explicación pertenece a la generosidad de generosidad de, de dar objetos materiales. Y luego está. Eh, otro tipo de generosidad Pero dejando la generosidad La generosidad de objetos materiales Entonces volteando a Pedro dice Bueno, el ofrecer un No, ofrecer cien mil euros Es también una generosidad de generosidad material. <risa> 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 Mi chupo mesa <risa> <risa> no, Seguro que tendrás Pareces millonario Dice <laughs>

que era la generosidad de proteger la vida. Entonces, es una eh, ya hemos hablado antes al respecto, y es un buen ejemplo de cómo incluso mientras estamos andando, mientras estamos haciendo pues, nuestro día a día normal, podemos, está en nuestras manos a hacer actos virtuosos. <laughs>

Y entonces, si de todos modos vamos a salir a pasear y paseamos, a veces estamos paseando y vemos que justo a la mitad del camino, a la mitad de la acera está un, un animalito, un bichito. Y si nosotros rápidamente sa sabemos que si sigue ahí, alguien lo va a aplastar y lo va a matar. Entonces, tú rápidamente tratas de moverlo de, esta, de en medio y lo pones a una orillita. Es un acto en el cual estás protegiendo la vida de ese bichito, de ese insecto, y le estás protegiendo la vida. Por lo tanto, es un acto de generosidad y es un acto virtuoso muy grande también. Uh -huh. Por supuesto que si al momento de hacerlo generamos una una buena motivación pues todavía es un acto más virtuoso pero incluso cuando incluso aunque lo hagamos sin ninguna motivación especial sin pensar en nada en especial ese acto de salvar ese animalito es un acto tan virtuoso que te ayuda a crear las causas para tener una vida larga <laughs> No. Porque está clarísimo y creo que lo saben que si se, lo contrario de salvarles la vida sería pisarlo y matarlo. Entonces, el no hacer eso, el evitarlo y encima proteger su vida es un acto muy, muy virtuoso.

Esta generosidad de proteger la vida sería como una persona que está en la cárcel y ayudarla a salir de la cárcel es un acto de generosidad, de protección de vida. O cuando, por ejemplo, hay una inundación o, el, o lo que sea y ves que eh, hay gente que está en peligro, que le, personas que le están arrastrando la corriente y tú vas a ir a rescatarlas, por supuesto que eso está más que claro que es un acto de proteger la vida de otro. Pero también hay que ser inteligentes. Si tú sabes que esa persona que está en la cárcel y tú dices, si sí, es que yo tengo que practicar la generosidad, tengo que sacarlo de la cárcel, pero si sabes que esa persona fuera de la cárcel va a hacer daño al, al lugar, a la sociedad, etc., entonces mejor que se quede en la cárcel. Mm. Porque claro, hay que saber cuán, hay que también ser inteligente y saber cuándo es el momento adecuado, cuándo no, o cuándo dar, cuándo no en el sentido de, por ejemplo, hablamos hace un momento de la generosidad de dar cosas materiales. Y si una persona que está enloquecida, que está que quiere matar a otro y te está diciendo, dame un cuchillo, y tú dices, como tengo que ser generoso, pues toma y tienes el cuchillo, o toma y tienes la pistola, pues claro, no es realmente un acto que vaya a beneficiar al otro, así que en ese caso, pues evitar darlo. <laughs>

porque en el momento en que nos arrepentimos de haber sido generosos, de haber dado eso, es haber desperdiciado nuestro acto de generosidad. Lo hemos mandado a la basura, nuestro acto de generosidad. Además, cuando nosotros decimos, fue un error, no tenía que haberlo hecho, me equivoqué, ser generosos, te arrepientes de ello, pues no solo estás desperdiciando tu acto de generosidad, sino que además. Lo estás convirtiendo en una negatividad porque te estás arrepintiendo de haber hecho algo virtuoso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Como por ejemplo, si hay un mendigo en la calle y tú a veces coges moneditas y no te das cuenta ya que las has puesto ahí en, el, en su vasito. Y dices, uy, me he pasado, le he ah. puesto de más. O cuando le vas a poner, te das cuenta que ya tenía algunas moneditas. pues bueno, a este no le hacía falta porque se lo he hecho, pues claro. Ya el acto de generosidad ya lo hiciste. Es un acto virtuoso, pero en el momento en que te arrepientes, lo, ya lo estás desperdiciando, ya no lo estás convirtiendo en virtuoso. Uh -huh. Y esto está escrito en los textos, dice que la una vez que ya has dado algo, no te arrepientas de haberlo hecho. Y dice que no se los estoy diciendo nada más por, por hacer la charla amena, ni mucho menos, sino porque es verdad, lo dado ya está dado, no te arrepientas por ello. Uh -huh. <laughs> y bueno, pues ahora que estamos en este punto en el cual se habla de la generosidad de proteger la vida de otro, hay una pequeña historia que a mí se la apetece contarla y pero no sé si os nos ojalá os sirva dice. Aniho sin chodang kins, langa budi buddhi, ma shis chia sa yarves la vda. Langa kong, budh budhi eso no, kun ma shis chia sa yarves yorbes. vda. Ma shi chia sa yarves kun ma shis mindo, tabu la única la de Buchikua. Buchikua. No, no, no. ¿Anne de.? Cotune. Ya, chicherna. Uh -huh. Tocó más chivo, soy yo. Ajá, más chivo, soy yo. ¿Qué es la... se <laughs> sí. es Entonces, ¿qué se la pregunta a José? En este ejemplo que estábamos hablando de que hay un insecto a la mitad del camino y tú lo tratas de quitar de en medio. Es posible que tú digas, lo quito de ahí para llevarlo a la inmortalidad, para que no muera, jamás muera. Es decir, puedes evitar que ese animal no muera. En absoluto, nada para nada. Pues así es, no está en nuestras manos el que ese animal no vaya a morir. Pero, por ejemplo, porque tú lo puedes quitar de en medio y lo dejas en una esquinita y a lo mejor va a pasar otra cosa que de todos modos se va a morir. El hecho no quiere decir que por haberlo protegido estás evitando, lo estás haciendo inmortal. Eso no. es imposible. <laughs> y con esa introducción va a contar la historia. <laughs>

Como como de si no no me dices que haces. Laura, y no ya, chavales, da másis ama ama, másis que esa y no me quiero decir. No, ya eres nada. No me dices para bonita. Dice que esta historia es así. Bueno, pues hay monjes eh Hay monjes que están llevando a cabo estudios de filosofía muy profundo, entonces tienen un nombre especial. Son los monjes de estudios de filosofía. Bueno, tienen un nombre técnico. Entonces, llega una época del año en la cual pues ya pues tienen un tiempo en el cual están un poco más libres que no tienen que estar haciendo los debates, porque para estudiar filosofía con profundidad tienen que hacer debates. Entonces, Así es como lo estudian. Entonces, hay una época al, al año en el cual pues no hay reunión para hacer debates, no hace falta, y entonces ese tiempo en el cual no hay debate lo aprovechan para memorizar. Y entonces, estos monjes pues lle, llevaba una se llevaban sus textos, que son unas fechas, unas cosas larguitas, las llevaban consigo Querían ir a, a un determinado lugar donde estaba, me parece, donde estaba su lama y así poder memorizar los textos antes de volver otra vez a reunirse a hacer el debate. Y entonces, bueno, tenían que ir en el camino. Y tenían que pasar una noche, pues, a mitad de camino. Por supuesto, en esa época no había hoteles y entonces tenían que pedir hospedaje a, a familias. Y en una Y bueno, llegó esto... Este monje, eh, traba caso, sí, de... eh, llegó este monje, era un monje, llegó este monje a pedir posada y eh, para empezar, el señor de ahí, hay estos monjes que solo estudian filosofía, no sé, tienen una manera de hablar que ni hay quien les entienda, claro, porque son muy hábiles a la hora de responder y decir. Entonces estos monjes tienen una manera de hablar que no se les entiende. Pero estaba también la señora y dice, no pasa nada, que se queden aquí y, y al final les dieron hospedaje en esa casa. En esa época, en el Tíbet, pues eh, la higiene no era muy buena. <laughs> Entonces era <Muchos>. muy común <ríe> se ríe que es la porque se... era muy común que tuvieran piojos. O eh, piojos o los ojos sí, son los que brincan así, pero no son piojos. No, pulga. pulgas, esa. Tenían pulgas, ¿no? Entonces la, la mamá estaba ahí sentadita, muy a gustito, y empieza otra vez, oh, esta pulga, la logra coger y le dice, hija, hija, llévate esta pulga al lugar de ese donde se salvan de la muerte, claro, porque así ya no la va a matar, ¿no? Entonces, llévala a donde no se vaya a morir. Y en, es, esa fue la palabra que dijo, hija, coge esta pulga y llévatela a donde no se vaya a morir. Y entonces el monje, que era un estudioso, soy muy hábil a la hora de hablar y coger las cosas, le dice, pues si hay un lugar que a mí también me lleve. <laughs> dice, señora, señora, si hay un lugar donde uno no se muera, que me lleven a mí también. Entonces, la historia en conclusión es que no es que vamos a liberarlo de la muerte, a esos seres, a ese animalito, y insecto, pero... Por el momento, en ese momento, le estamos ayudando a que no muera. La, la siguiente generosidad es la generosidad del dar el, el Dharma. Para dar la generosidad del Dharma, no hace falta, dice Geshela, estar sentado en un trono con un público para ser generosos con las enseñanzas, con el Dharma. No hace falta eso. Simplemente cuando nosotros damos un consejo, cuando le decimos esto es correcto, esto no es correcto, esto es virtuoso, esto no lo es, cuando estamos dando un consejo y tratando de ayudar a, a otro a comportarse de una manera virtuosa, buena, eso ya es generosidad del Dharma. Y, y de nuevo, dependiendo de la motivación, pues es mayor o menor la virtud que se acumula con ese acto de generosidad. De, de dar el Dharma, de dar consejo. Aunque incluso este acto en sí ya es virtuoso, porque incluso aunque no tengas una motivación, como antes, aunque no estés pensando en nada, pero te sale decirle de corazón, siempre pues, para ayudarle, pues te doy este consejo o cualquier cosa, aunque no tengas una motivación determinada, por el hecho de dar esos consejos, pues ya traerá como, es una acción virtuosa y traerá como resultado únicamente... bienestar y felicidad. Mira va, ta tsan do bare chi na. Eh, bu din se na. Te voy a ir a Kelling ay, mambo chi te voy a ir No, tagana na chi ngi nya ta. Ne, cha da tonzo. tomato de chigwa resing ma mango chung se ro tomato dum na te de ge yo mar was te san ya da ton zo che na de ge yo ro was o don zo ge de ge ta ge

no es negatividad, es como cortar un tomate. Los animales están como al mismo nivel que un tomate. Y Así como tú coges un tomate, lo cortas y no es negatividad, pues también piensas si tú cortas a un pez vivo, un, un pájaro, pues no es negatividad. Pero. Claro, también uno tiene que ser inteligente a la hora de dar consejos, porque si sabes que esa persona tiene unas creencias muy fijas, unas ideas muy fijas y es muy obstinado en esa manera de pensar y que no lo vas a cambiar, entonces pues es así, esta persona es muy muy fija en sus ideas, en sus creencias y ya está. Pero si ves que hay una posibilidad de que te pueda escuchar, de que puedas darle esta y, un, un consejo, una información como por ejemplo, no mates insectos, no, la, no les hagas daño, no hay necesidad de hacerles daño, no ves pues que si les hace daño estás cometiendo una negatividad, si ves que la persona está dispuesta a escucharte, pues puedes hacerlo, puedes darle esos consejos, no mates porque le estás haciendo daño y por lo tanto es una negatividad. Y en ese momento estás practicando esta generosidad de dar, ¿Mm? de dar el eh, Dharma. ¿Mm?

lo dice pues porque ha escuchado esto y, y ha, ha tenido contacto con ese tipo de ideas al igual que por ejemplo una, una persona que miente y tú la has descubierto una mentira y le dices no mientas, no hace falta además es una negatividad de mentir o también decirle no hagas daño a otras personas porque eso es

dōsō yāng dā jīshī tōngs kariyā sī chōyō jīmbā tōnggā dī gulōng nīmochī ngūy nō manāng kēn dō, chāng dō, nō dā nian gō, wā tindā yō gulōng tsaar nō mīl pēng sīm jī. Nī shāyā chōyō dī bē jī tāwā shīndumā shē tōnggī wā tindā jī kūyā rīs. Yī na Bueno, lo que ha explicado es lo que en general se conoce como dar, la generosidad de dar enseñanza, de dar dharma. Y, pero hablando más de una manera más estricta Generosidad de darle dharma tiene que tener dos características, y es la que dice Vashubandhu. Vashubandhu dice: la persona que va a dar esa, ese dharma tiene que tener una motivación libre de engaño, libre de tener una buena reputación, de tener reconocimiento, de tener seguidores, que todas esas motivaciones erróneas estén fuera de su mente y que lo haga con una motivación libre de engaños. Mm. La segunda característica es que ese consejo, esa ese dharma que está dando sea perfecto y correcto. Mm. Con estas dos características es es, es en sí es el, la generosidad de dar el dharma. Pero bueno, también es verdad que simplemente con el hecho de que dar un consejo, pues para que la otra persona pueda, <laughs> pueda mejorar para que la otra persona pueda cultivar esa virtud en su propia mente, al final con, lo que es, con esos consejos pues estás ayudando a que esa persona luego pueda ir construyendo su propio bienestar y felicidad, incluso de nuevo, incluso aunque no tengas una motivación muy pura o incluso aunque no tengas una motivación en especial, el mero hecho de dar unos buenos consejos que sabes que va a ayudar a esa persona a mejorar como persona, ya podemos llamarle generosidad de dar el Dharma. Uh -huh son entonces ya sea la generosidad de dar el dharma la ya sea la generosidad de dar objetos materiales o la generosidad de proteger la vida de otro si al tratar de llevar a cabo ese tipo de gen estos tres tipos de generosidades se pueda provocar impedimentos daños o provocar algún daño a otro entonces mejor evitarlo uh -huh. entonces si también si nosotros estamos diciendo bueno hago este acto de generosidad pero no, no va a servir no va a traer ningún resultado

para ser generosos con esta persona, para ayudar a esta persona, esta, una persona, para poderla ayudarla, significa que hay que sacrificar el bienestar de muchas otras personas, es decir, que hay que dañar a muchos otros seres para que uno podamos beneficiarlo, siendo generosos con eso, quitando a la mejor a muchos otros seres, eso no es correcto, eso ya no es un acto de generosidad.

y tú dices pero qué cosa me ha dado esto de donde lo habrás sacado, esto no sirve de nada y le voy a dar un buen regalo para que se dé cuenta de lo que es dar un buen regalo es decir si tú das y claro le da está haciendo el acto de dar pero es con la intención de humillarlo para que se dé cuenta de que yo sí soy capaz de dar buenas cosas eso no es un acto de generosidad correcto Dresim chayani, dresim chayani aanchi mataa yaa maras. Dhaa pamaa singa dhaa phugrii rwaa, rei dhei ni pukuji chayaji phu suna, a kuuji dresim, naya dhaya namisha dhiga marasana, dhaya u marayu rwasi. Dresim, dresim. Dresim kogii minto ka chayani. Trato. Aa, le trato chayani. Trato, oo. Kasa. Si, si, trato kogii rwaa. Dhirwaa. Thoa le

unos padres que tienen a sus hijos y dice para que los otros vean que a mis hijos sí que les doy para que vea con el sentido de competir les doy les doy para competir con otros entonces no estamos haciendo un auténtico acto de generosidad entonces no no contaminado por competitividad o también cuando damos por orgullo

pero con una mente que dice, es que debería, no debería, es que me voy a quedar sin nada, me vas, seguro que me va a hacer falta para el futuro, y estás así como, hoy lo hago, no lo hago, al final lo haces ahí con mucho dolor en tu corazón, pues lo habrás dado, pero no es un acto de generosidad, porque si tú vas a hacer un auténtico acto de generosidad es con una mente que quiere dar, y lo da con gusto. ¿Sí?

también no hay que olvidar que esto, este acto de generosidad lo estamos hablando dentro del contexto Mahayana, por lo tanto hay que dar sin eh, discriminación, es decir, sin decir, estos son mis amigos, a mis amigos y cercanos les doy, a mis enemigos nada. O a los que me ayudan, les doy, a los que no me ayudan, pues nada. Esa, ese sentido de

Como, de, como ahora estamos diciendo sin discriminar a unos y a otros, a unos sí y a otros no. Dice que a ver si no se van con la idea de que hay que tengo que dar a todos, 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 porque tampoco es el dar a todos. Para empezar, no podemos dar a, a todos. Pero por lo menos que no vayas con una motivación de puedo darla a este, pero como me cae mal, no le doy. Y a este que me cae bien, a, a este que me cae bien sí que le doy. Con esa motivación no des. Pero no creas que significa que des a todos porque es imposible. Y bueno, esto es la, lo que sería la práctica de la perfección, de la generosidad. Y ahora pasamos al punto número dos, que es la perfección de la ética.

y transformar esos pensamientos, transformar los pensamientos de dañar y las acciones de dañar a otros. Vale, en cuanto a ética, pues, el, en relación a los laicos, hay aspectos que también tienen que tomar en cuenta en su conducta. En cuanto a sus acciones físicas y sus acciones a través de la palabra, hay siete acciones negativas a evitar y tres acciones que están relacionadas con la mente a evitar. Y ¿Sí? no ¿Sí? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, caer en esas negatividades. También están otros votos que se llaman los votos de la liberación individual, que se refieren especialmente a las personas que han tomado la ordenación

Y cuando hablamos de la perfección de la ética, la perfección de la ética la encontramos únicamente en el continuo mental de áreas Mahayanas que han pasado a la Segunda Tierra. A partir de la Segunda Tierra surge esta perfección de la ética. Pero aún así, aunque todavía no poseamos la perfección de la ética, sí que podemos ir practicando ética. Y de hecho, dice Gesela, yo creo que en casi todas las tradiciones religiosas se habla de cultivar una ética. Mm -hmm. Ahora, si nosotros quisiéramos hablar más en detalle de la ética... Y pudiéramos mm, dividir la ética, podemos hablar de la ética de. tampoco de La ética oh, 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 oh. de. Yes. Terms... Sí. la ética de evitar acciones erróneas. Oh, okay.

no es simplemente decir, "Ah, no, si yo no mato, si yo no robo, si yo no soy tengo una conducta sexual incorrecta, infidelidad, yo, yo no eso yo no lo hago." Claro, de palabra siempre es más fácil decirlo. Pero en el momento en el cual se te presenten las circunstancias y condiciones para que tú puedas hacer ese acto, como por ejemplo, de general dices, no, si yo no mato, pero en ese momento se te presentan las condiciones en las cuales estás en la posibilidad de matar a otro ser. Estás en el momento con las condiciones y puedes hacerlo y evitas hacerlo, entonces eso es proteger la ética. Ahí sí que estás evitando cometer la acción negativa de matar. Mm -hmm. Incluso deberíamos de proteger, se dice, deberíamos de proteger la ética, nuestra conducta ética incluso de a una costa de nuestra propia vida incluso aunque dijera o te mato a ti o tú matas a este y digas pues prefiero que me maten a mí antes de matar a otro ser y con esa fuerza proteges tu ética ahí es a ese nivel deberíamos ser capaces de proteger nuestra ética es decir, si nosotros empezamos a cultivar la ética y llegará un momento en el cual tengamos esa fuerza necesaria para proteger la ética, incluso a costa de nuestra vida, incluso aunque te diga o matas a este ser o te matamos a ti y tú prefieras decir, pues prefiero que me maten a mí antes de yo matar a otro ser. Eh, por, es porque te has dado cuenta de que vale te matarán pero ya está pero el hecho de que tú después de esta vida puedas renacer en un reino desagradable en condiciones desagradables por cometer acciones negativas sabes que te podrán matar pero ellos no te pueden mandar a renacimientos inferiores son tus propias acciones entonces con esa fuerza dices no no voy a hacer acciones negativas incluso aunque me mataran ¿Sí? 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 La siguiente es el, una ética, la siguiente ética es la ética de reunir dharmas virtuosos. qué significa también el poder reunir acciones virtuosas, como por ejemplo escuchar enseñanzas, reflexionar en ellas, ponerlas en práctica, um, Hacer acciones virtuosas, toda acción virtuosa, es una ética en la cual estamos reuniendo virtud. Mm -hmm. Y la siguiente sería la ética de trabajar en beneficio de los seres. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. En uh -huh. general, las otras dos éticas que hemos visto, pues también están hablando, ¿no? hablando de beneficiar a otros seres. También está ahí implícito. tampoco uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

en realidad son muy parecidos, pero es para tener claro, y aunque los, las otras éticas también están trabajando para el beneficio de los seres, esta es un poquito más precisa, porque dice... Mm, hay 11 modos de trabajar en beneficio de los seres. El primero de ellos dice ayudar a quien tiene dificultades y ayudar a los que sufren. ¿Sí? De de tonche, ¿Oh? La siguiente se llama trabajar por el bien de aquellos que están ciegos ante los métodos correctos. ¿Sí? 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 Oh, está eh, bueno, ya eh, trabajar por el, a ver, trabajar Tablo lo. Tablo bomba. Sí. Ta, te te uh. Trabajar por aquellas personas que están ciegas en el método, que no conocen el método correcto. Mm. Entonces guiarlos, ayudarles. Apendo mm. mm. uh, mm. uh, mm. El número tres es trabajar por el bien de la gente, beneficiándola. Mm.

Sí, por los que están amenazados por el peligro. Es decir, por ejemplo, si tú sabes que esa persona, si se queda ahí, pues corre peligro, no es un buen lugar, hay muchas cosas que le pueden hacer daño, y tú dices, no, 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 no te quedes ahí, es peligroso, te llevo hacia otro lugar o te, te enseño otro, otro lugar donde puedas estar mejor. O otra, otro ejemplo sería si esta persona ves que se está metiendo por una calle que es peligrosa que le pueden robar o lo que sea y tú dices no no por esa calle no vete por esta otra donde hay más luz donde hay más gente donde estás más a salvo entonces ese sería este es una manera en la cual estamos beneficiando sí. El siguiente punto es trabajar por, eh, por aquellos que están afligidos por, por, por la miseria, por diferentes situaciones. Es decir, hay personas que están, están pasando por situación muy difícil, están muy encerradas en su, en su propio problema y el hecho de poder estar ahí dándole un consejo, ayudándole a ver la situación de una manera diferente. Estamos practicando esta ética de beneficiar a los seres. El siguiente es <coughs> trabajar, mmm, trabajar, ah, trabajar por el bien de los abandonados. ¿Sí? Sí. Uh -huh. El siguiente es trabajar por, al, por el bien de aquellos sin hogar. Uh -huh. <laughs> uh -huh.

<laughs> pues se refiere también a este punto número 7 y por eso se refería a Eduardo porque también cuando tú acompañas a alguien cuando van de paseo y le estás haciendo compañía o la estás protegiendo pues también eso sería un acto de practicar la ética y como él suele acompañarlo por eso le dice <laughs> Y también significa beneficiar a aquellos que no comparten la misma opinión o la misma manera de pensar, pero aún así no significa que no vayas a poder ayudarles también. Uh -huh, y también beneficiarles para llevarlos por el camino correcto, beneficiándoles a través de llevarlos por el camino correcto. El siguiente, la siguiente manera de beneficiarles es eh, a ayudarles a, um, a seguir un camino incorrecto. Es decir, cuando ves que una persona pues, no tiene un comportamiento correcto, no tiene una visión correcta, y tú sabes que puedes ayudarle para sacarlo de ahí, para que deje ese camino incorrecto. Mm. Y la, la siguiente es trabajar por el bien de ellos, de los seres o de las personas, trabajar por el bien de las personas a través de actos milagrosos. Y ese estaría muy bien.

Mm -hmm. Y bueno, de estos 11, el, el único que no tenemos la capacidad de hacer es el de las acciones milagrosas. Pero de ahí en fuera, el resto los 10 restantes ya están en las manos de cada uno o en la capacidad de cada uno irlos haciendo. Así que, en resumen, generando una buena motivación, una motivación positiva, virtuosa, realmente actuar con nuestro cuerpo, palabra y mente en beneficio de los seres. ¿Sí? 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 Vale, si quieren hacer alguna pregunta o si hay alguna duda, hacerla y si no, pues lo dejamos aquí. Sí. Eh, es que a la hora de actuar, eh, como, siempre como que hay una hoja de doble filo. ¿vale? Yo, por ejemplo, había una pareja que, pues que el marido estaba sufriendo muchísimo y yo sabía que la chica lo estaba engañando con otro hombre. Y yo estaba tratando de hacerle ver a él que él sufría por el apego. ¿vale? Y tratar de ayudarle a que, a que no la vea tan perfecta como él la veía, sino que, pero claro, al, ha llevado un momento que le he hecho ver tan claramente cuál era su problema, que ahora pasa olímpicamente de ella, o sea, totalmente ella, de pasar de estar solo viendo a ella, ha pasado a, entonces ahora la que está sufriendo es ella, y él ha abandonado el aferramiento y el apego que tenía hacia ella, entonces ahora... Pues estoy tratando de ayudar a ella, pero ella me ve a mí como que, que yo he sido la causante de, de, de la separación. So, bueno, voy a decirlo para, para internet. Entonces. Pues aquí, primero lo sea, no o sea, Vale, 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 para decirlo aquí. No, no, sí, no, sí, poquito, sí, porque no, lo tengo que traducir para la gente, decirlo para la gente. ¿Sí ah, sí, sí. me han escuchado. Bueno, vale, o oh, te han escuchado. ¿Ya? bueno entonces coran chiguate interesa que se la ropa chena yo voy un pena ya esa na ta sasam sam chiquiere sa sam ch sa sam coran solo la niota mambo re te pusen batan tu te yo re esa ande cancho mancho pu pute.

pumola tonan keche chegi mm. pumola yapot sigi yo mare mm. aneta pumote ke ke mente ta dungeño ngi yo resca mm. esa nata mache ngaran di yapo sigi mindu ngaran ki kyon chipo tagi yores yo mm. res aneta nda moran tunge mampo yo resa mm. an juani ki ngaran ropa mora la ropa chendo yes ine moran ki ngala ropa maches ki ran anso la kaga che bares eh kare ngaso de watis no sonsa ne ne man ki kyo gan ngala thonan che tan na thonan che gi mindus che san anso samsa la ropa chendo yone kyon ra gi yoresa kyon ra gi su kyon ra gi su kora kora samba thagba na ropa chendo che be ina kyon yo mares

dice si una persona está experimentando sufrimiento y luego otra está experimentando sufrimiento es cuestión de si están experimentando sufrimiento es porque ellos han creado las causas para experimentar sufrimiento en algún momento él creó las causas para experimentar el sufrimiento y luego ella también ha creado las causas para experimentar otro sufrimiento entonces eh, el que tú hayas afectado no pues eso eh, al final ellos han creado las causas para poder experimentar ello tú no lo sabes ella a mí me dice que yo por envidia eh, le he ayudado a él porque estaba envidiosa de que, de que ellos estaban juntos y yo mi motivación era que él saliera de ese sufrimiento y y lo que estaba pasando. vale con Andy tanda quién la ropa maches que eran nekioka la labares a neki eran ganso sasan ya voy en sa que eran caboyos amares trato quién que ojalá mientras la pares, no de ropa machetes la quieras. ¿No tienes la misma cariñosa? que eran cariñosos? ¿Y a ti en qué te va a hacer daño eso? No me hace daño, simplemente que el hecho me he dado cuenta que tratando de ayudar a él, pues ahora la que está sufriendo es ella. Y no hay un que <coughs> me duele, y no pula ropa tiene que me la no 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 sonsa. Te yo quieres te que ¿no? pues si tú fuiste la, lo, lo que provocó ese que ahora ella estuviera eh, padeciéndolo es porque tú habrás sido la condición para que eso madurara esta es la condición uh, uh, the... yo siempre tengo el problema con la matanza de los insectos eh, y, y lo que comprometemos no matar a coste de nuestra vida pero por ejemplo un parecito que lo tienes en el estómago que si no la matas te va a matar así de así de claro es la cosa que si la matas estás matando

y sí, en el no nosotros suponemos que, que la mujer es pues la mujer. Entonces, nosotros, nosotros la dena somos no somos La mujer, ¿no? Esa No, 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 Nicole, esa pregunta ya recuerdo que la hayas hecho en otra ocasión, y ya te di una respuesta, tí, ya te respondí.

Entonces, cuando tú te estás tomando la medicina para los parásitos, no creo que te estés tomando la medicina con la intención de, los voy a matar, prepárense, ahí les va. No creo que lo estés haciendo con esa intención. Y por lo tanto, el, la, la acción negativa realmente en su totalidad no se está cometiendo. Entonces, también tienes que pensar en la importancia que tiene mantener nuestro precioso renacimiento humano. Que incluso... De mantener un precioso renacimiento humano a, a sacrificarlo por un bichito que tengas un parásito, pues es mejor poder mantener el, el precioso renacimiento humano. Y es que las cosas son así. Ante lo grande, a veces hay que sacrificar lo pequeño. Entonces, tú con un precioso renacimiento humano, pudiendo lograr tantas cosas que a la larga puede ser también beneficioso para ellos, tomarte la medicina en el sentido de tratar de proteger esta vida humana. No, lo, no creo que lo estés haciendo con la intención de matar a ese ser. Ahora, el doctor a lo mejor sí tiene la idea de matarlo, pero esa ya es la historia del doctor, del médico. Tú por tu parte no tienes esa mente. Por eso la acción en su totalidad directa de matar no la estás haciendo. No quiere decir que pueda haber una pequeña negatividad en ello, pero la acción directa de matar no lo está. <laughs> Porque además, para que realmente se lleve a cabo el, la totalidad del acto de matar, es porque tú tienes claro que quieres matar, ¿vale? Cuando tú te estás tomando la medicina, no te veo con la idea de para matarlo, sino para que me recupere, para que me sienta mejor, para que pueda estar bien. Con esa, de hecho, para eso no estamos tomando la medicina. Por lo tanto, la mente de matar no está presente. tāzo jīñi sāpe <coughs> kevāli te Ṭhāṋ 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 kevā rājū sūdhā sānta pāli tembe nyingorindu sācīyō cañcū sānyo rimbocē mājē pāna kiñyocē kevā nyamvā mevāyā ghaṇe ghaṇḍu pēvāyā

像不自己做的梦。 开心的。现在